Hola, muy buenas tardes. Les saluda el tío Baldo y sus aventuras. Feliz domingo para todos. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un parque donde viene a jugar mi hijo Daniel. Está en un juego ahorita. Y pues aquí pasaba a saludarlos a cada uno de ustedes, a darles las gracias por todo el apoyo que me han estado dando, por suscribirse a mi canal, por el apoyo. Muchas gracias para todos ustedes. Y ya aprovechando que estoy aquí, también quería pues platicarles algo de lo que está pasando, ¿verdad? Por ahí ayer una persona hizo un en vivo de allá de Cities, California, y al parecer como que no entiende o por qué dice las cosas a su manera. ¿Saben qué? Vamos a comenzar con esto. Déjenme les pongo un poquito, una probadita para que miren cómo se contradice y cómo pone las cosas a su manera. Así que escuchen un poquito, quiero que lo escuchen ahí con mucho respeto para todos ustedes. El que estaba detrás de la puerta escuchando, bueno, él me quería ver el video donde salió esa llamada, no era video. Esa persona dijo que estábamos sentados en la mesa, no estábamos en la mesa, estábamos en la sala, sentados en el sillón enfrente de la tele. Yo, para mí, una mesa es sagrada porque ahí es donde uno disfruta los alimentos. Pero si él escuchó y estaba detrás de la puerta, pues eso lo hace una persona diferente. Entonces, pues ahí está. No hagan caso, pura envidia les tiene. Hasta me dijeron metiche. ¿Cómo ven? Ah, qué tío Baldo, hombre, ya no seas metiche, hombre. Bueno, ok, está bien. Yo, como les digo, ¿cómo les diré? A veces sí me da como sentimiento. No me da coraje. Para mí no me da coraje. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo sé lo que pasó ese día y yo sé la verdad. Y eso que están diciendo, ahí está la muestra en ese poquito que les puse, lo que está diciendo y cómo se está contradiciendo. Eso es algo que quiero mostrarles de verdad, con mucho respeto, se los digo de todo corazón. Es muy importante para mí y pues para mantener a mi canal pues al 100, como hicimos. Y si no al 100, pues trato de mantenerlo al 100, ¿verdad? Bueno, ya escucharon ustedes lo que está pasando y eso es a lo que me voy a referir. O sea, son personas que no entienden o tal vez sí entienden, pero no son personas responsables de sus autos, como dicen, sus autos que ellos hacen. Disculpen si no puedo hablar un poquito bien, porque, o sea, si yo hago algo, tengo que ser responsable. Si no lo hago yo, pues no soy responsable, ¿verdad? Pero esas personas no reconocen sus errores, ¿ves? Y es por eso que ponen las cosas a su manera. Ahí está diciendo que no era una mesa, que es una mesa sagrada donde se sirven los alimentos. Pues yo lo voy a decir a esa persona, se lo voy a decir, porque yo estuve allí y estuvieron muchas personas allí. Que él sabe, ella sabe. En esa mesa que estuvimos ahí, fue el sábado después de mediodía, cuando visitamos a Don Chore. Fue la última vez, la última visita que hicimos a Don Chore, que iban ellos. Y fue la vez que iba el tío Martín conmigo. Entonces, o sea, me saca de onda, la mera verdad, porque no dice la verdad. Allí en esa mesa que estaba afuera, ahí se habló de todo eso. Entonces, si él está diciendo que yo atrás de la puerta, que esto y que lo otro, bueno. Miren, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Ahorita, nomás les voy a adelantar un poquito de eso. Pero, ¿qué les parece si voy a hacer un video? Voy a hacer un video explicándoles de todo lo que pasó y lo que está pasando. Es muy importante para mí y para todos los suscriptores que entiendan esto, que estas cosas nada más
las personas que lo hacen son personas que se burlan de uno. Son personas que no respetan a las demás personas. Entonces, yo pienso que eso no está bien, ¿verdad? Entonces, estar engañando al público o estar engañando a todos los suscriptores, estar engañando a la gente, eso de la verdad no sirve, no sirve. Eso no está bien. Entonces, es por eso que mejor les voy a hacer otro video explicándoles todas las cosas tal y como son. Porque es muy importante platicarles lo que está pasando. Para que esta persona, ya van varias veces que en sus en vivos me está diciendo cosas a mi persona, que dice que soy llorón, que ese llorón de Fresno, que esto y que el otro. Y bueno, entonces aquí les voy a hacer un video corto el día de hoy, en este domingo por la tarde. No sé si puedo hacer el video hoy. Si no puedo hacerlo hoy, a lo mejor lo voy a hacer mañana. Y ahí esperen el video. También pido la ayuda de todos ustedes que me apoyen. Quiero notificarles lo que está pasando. Ya saben de quién. Ahí ya lo escucharon ahorita. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero yo quiero que ustedes comprendan lo que pasó y lo que está pasando todavía. Entonces es muy importante para mí, para ustedes, que no estemos engañados, que estemos viendo las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y pues ya ven, por ahí se dicen que el tío Baldo, que Julano de Tal tiene 10, 12, 14 cuentas. Con el tío Baldo no se equivoquen. El tío Baldo no es de ese tipo de persona. Yo no me voy a sobajar por una persona de esas. Porque esa persona que está haciendo todo eso, tarde que temprano, la va a pagar de una manera u otra. Porque acuérdense que para uno sabemos otros. Yo no digo que esto y que el otro, no. O sea, que siga con sus cosas, que siga con su vida. Que siga con su vida, que haga todas las cochinadas que quiera hacer. Es muy su vida de él. De la persona esa. Pero ya les digo, yo les pido su apoyo. Vamos a ver si podemos, como les digo, voy a estar haciendo este video para todos ustedes, para que me entiendan de la situación que está pasando. Simplemente en este video es nada más una invitación para todos ustedes, para que miren el video que voy a estar subiendo enseguida, para que ustedes me entiendan y me comprendan de lo que pasa con estas personas, ¿verdad? Se burlan de uno. O sea, me da risa, ¿verdad? Porque según son inteligentes, y pues no sé dónde les queda la inteligencia. Bueno, pues espero les ayude mucho también a todos ustedes, para que conozcan a estas personas. Es difícil, a veces es difícil, como les digo, no es fácil. Pero también, pues no hay que quedarnos callados. O sea, no es bueno quedar callado. ¿Por qué? Pues hay que ver lo que está pasando. Hay que salir adelante. Total. ¿Verdad? Entonces, pues, ahí esperen el video que les voy a estar subiendo. Les voy a estar explicando paso por paso. Pero ahí, como pueden ver, se están contradiciendo. No dicen la verdad. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos de verdad. Es por eso que yo me alejé. Y me he mantenido callado. Me he mantenido callado al 100%. Pero yo miré, escuché cosas muy espantosas. Y bueno, no les quiero adelantar mucho. Ya les adelanté un poquito. Esta nada más como una invitación para todos ustedes. Una invitación para el siguiente video que yo suba. Espero su apoyo, que me apoyen. Y vamos a estar echando con todas las ganas para salir adelante. Y pues, espero me apoyen. Y pues también les hago la invitación que se suscriban a mi canal, El Tío Baldo y Sus Aventuras, para que este canalito siga creciendo cada día más. Yo sé que por ahí hay unas personas que están entrando y saliendo. He estado checando mis suscriptores y suben y bajan, ¿verdad? Pero yo sé más o menos la situación como está. Por eso les digo que voy a estarles explicando un poquito de todo eso. Y vamos a estar hablando tal vez unas cosas medias pesadas.
Espero no faltarle el respeto a nadie. Lo quiero hacer con mucho respeto. Espero hacer las cosas bien. No quiero ofender a nadie. Simplemente como nosotros somos unas figuras públicas que la mayoría del mundo nos miran, entonces es muy importante para todos ustedes que sepan lo que esté pasando, ¿verdad? Porque en los videos podemos hacer unas personas, pero fuera de los videos podemos ser otras personas, ¿verdad? Y ustedes me entienden a qué me refiero. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Hay que echarle ganas para adelante. Entonces, espero me apoyen para el siguiente video que voy a estar subiendo. Y espero no ofender a nadie. Esto lo estoy haciendo simplemente porque no me puedo quedar callado. Están, pues, hablando mal de uno. Y yo pienso que yo no les he hecho ningún daño, ni les voy a hacer tampoco. No vale la pena. Entonces, por eso les digo que vamos a ver qué se puede hacer en esta situación, y espero que esas personas entiendan y comprendan que hay que ser honestos. No hay que ser machistas o X cosas, como lo decimos, que dicen que yo de mi macho no me bajo. No, hay que ser realistas, hay que ser responsables, y para que en esta vida le vaya uno bien. Bueno, pues desde aquí, desde este lugar, me despido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y ahí disculpen aquí por lo que está pasando. Les pido disculpa a todos ustedes. Pero es la realidad. O sea, ustedes pueden ver, ya está el en vivo en el público. Ya escucharon. La mayoría de las personas ya miraron y ya escucharon. Y me van a entender. Así es de que, pues, yo voy a pasar a retirarme. Ahí los dejo, que pasen una bonita tarde en este domingo, y esperen el video que viene. Va a estar un poquito fuerte el video, espero no ofender a nadie. Como les digo, lo voy a hacer con mucho respeto, y pues vamos a echarle para adelante, ¿eh? Vamos a echarle para adelante. Y como les digo, yo ahorita ando un poquito cansado, ando desvelado. Hemos estado trabajando en los juegos de este muchacho. Ayer estuvimos en una quinceañera que mi muchacho fue chambelán principal, y ya llegamos un poquito noche, y por eso ando tal vez un poquito con unas ojeras. Pero no pasa nada. Todos estamos bien, contentos, felices, y pues vamos a echarle ganas. Así es de que, pues, desde este lugar me despido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Que Diosito me los cuide hoy y siempre. Nos vemos al siguiente video. Que pasen una bonita tarde, una bonita noche. Muchas bendiciones. Adiós.